Saludos, bienvenidos a Imagen Pública Televisión. William, ¿viste mi pretel? Me lo mandaron de New York, mi hermana Vivian Abreu. Mire. Pero no van a decir lo que estoy pensando yo, usted con esos breteles puestos a estas horas, en esta época que hay tantas cosas de moda, profesor. No me va a Profesor, limitar, yo no voy a responder nada, profesor. tenga mucho cuidado que es un regalo de mi hermana. No se mete en problemas con mi hermana ni con mi madre. A usted le gustan los problemas, profesor. Mire, No, a su hoy madre la tenemos quiere muchísimo, a su hermana también, pero los breteles, profesor. un programa, profesor. Déjeme yo sacarlo del lío que usted está metiendo. Hablemos del programa. Hoy vamos a hablar de temas de crecimiento, tanto en la sesión Mi Opinión Pública como en la sesión del señor William Medrano, experto en finanzas personales. Pero también tenemos un plato fuertísimo. Miren, ya William y yo tenemos el vino a cuarta, como dicen por ahí. Mírenlo ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque viene un trovador, un cantautor, un cantante exquisito, dominicano de pura cepa y de los buenos. Pavel Núñez está con nosotros ya para deleitarlo con su historia, con sus canciones y con mucho aprendizaje. Si yo fuera usted, buscara una copa de vino, buscara un café o buscara un brandy, o si le gusta la cervecita, pero busque algo para que no se amargue, para que se amargue, depende de lo que usted quiera, como quiera. Esto es Imagen Pública Televisión. William Medrano y Mariano Abreu, volvemos en breve. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. En Win Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma Win TVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente.
Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Regreso Imagen Pública, esta es mi opinión pública y hoy le voy a hablar de ética profesional. Usted y yo sabemos que hay cosas que no están reglamentadas, incluso que no están procedimentadas, que no obedecen a normas, a leyes o a sistemas. La ética es algo que en la medida, la prudencia, el sentido común, el don de gente, el don de ser buena persona lo indica. Usted, en lo que sea que se desenvuelva, tiene que trabajar con pulcritud, con honestidad, pero tiene que ser ético, porque en muchas ocasiones la ética raya con eso que a veces usted llama honestidad. Por honestidad, usted puede hacer cosas que, a pesar de que están bien hechas, rompe con lo ético. Y doy un ejemplo. Si usted trabaja en una corporación y esa corporación tiene proveedores, se estila que aunque usted le cumpla el horario a su institución, a su empresa, usted no pudiera trabajar con los proveedores porque no sería ético. No sería ético que usted trabaje en una organización donde además en otro horario trabaje en una organización que sea competencia. Usted dirá, pero esa es mi hora libre. Sí, pero éticamente no es prudente. La prudencia, el sentido común, raya a veces en lo que es honesto y en lo que es ético. La ética es percepción y esa percepción que usted debe tener para cuidar su reputación debe estar reñida por las buenas normas y las buenas costumbres. En muchos casos, usted no sabrá diferenciar entre lo ético y lo normal, o sea, lo que norma, lo que incluye el procedimiento, la ley, pero sí los demás van a darse cuenta que no es ético. En República Dominicana recientemente tuvimos un caso que la gente ha comentado por las redes sociales, el caso del DICAM, pero también han comentado por las redes sociales el asunto de que el presidente del Colegio de Abogados, presidente de una fundación, haya ido a la justicia a ponerle una querella a Fran Rainieri por asuntos que él entiende que Fran Rainieri ha incurrido. Ahora, la gran pregunta ¿es ético que el presidente del Colegio de Abogados, en su calidad de presidente de una fundación, haga algo como esto? Porque ¿dónde se delimita la marca presidente del Colegio de Abogados y la marca presidente de la fundación? Lo ético, en muchas ocasiones, hay una leve frontera con lo que llamamos lo prudencial, sentido común. La ética, siempre los demás que están percibiendo, lo juzgarán. Y de ahí usted tendrá una imagen pública correcta o incorrecta. Y eso afectará de seguro su reputación. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y le dejo de tarea que investigue sobre esos casos que le hemos puesto hoy en el tapete. Continuamos con William Medrano. Por favor, permanezca con nosotros. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén,
a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Qué bueno que ustedes continúen con nosotros aquí en Imagen Pública todos los sábados a las 7 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros. Hoy quiero darte una recomendación en mi opinión. Y la recomendación es que pagues tu préstamo hipotecario lo antes posible. No esperes que termine el plazo para pagarlo y te vas a ahorrar miles, cientos de miles de pesos y hasta millones de pesos si lo paga antes de tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo un amigo que su preocupación principal era cómo conseguir un préstamo para comprar su casa. Luego que consigue que un amigo de él le apruebe un préstamo en el banco, pero luego ese brincó para arriba y dijo, wow, ya voy a tener mi casa propia. ¿Pero qué pasó? Dicen, solamente te aprobamos el 70%. Si tu casa cuesta 4 millones, cuenta que te vamos a aprobar 3 millones 100 mil pesos. Tú te buscas los 900 mil pesos. Es otro dolor de cabeza para él. Pero pudo conseguirlo y consiguió que el préstamo fuera aprobado a 20 años a un 8.9%. Fijo, él dijo, wow, qué bueno, una ganga, porque está excelente el precio. Así están los bancos en el día de hoy prestando para hipotecarios desde un 8 hasta menos de un 12%. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando él llevaba pago 12 cuotas, es decir, un año completito de 5 mil pesos mensuales, y va al banco a buscar un estado de lo que él ha pagado, encuentra que de los 60 mil pesos que él ha pagado, solo le han abonado al capital 6.172 pesos. Él tiró el grito al cielo y va corriendo y me pregunta que por qué, que qué pasó, que de 60 mil solo le abonaron al préstamo 6 mil y pico de pesos. Lo que sucede es, mi querido oyente y televidente en el día de hoy, que los bancos te la ponen cómoda y te prestan lo que tú puedas para pagar después que evalúan tu nivel de ingresos y tu solvencia. Entonces te prestan para que tú compres tu casa, pero primero ellos cobran sus intereses. A medida que pasa el tiempo y durante, por ejemplo, en ese primer año, el 81% de todo lo que tú pagaste va a intereses. Solamente el 19% de eso que tú pagas es que se le abona tu capital. Entonces, ¿qué quiso hacer después el amigo mío? Buscar la forma de cómo ir haciendo mensualmente, junto con la cuota del préstamo, un abono adicional. Y cuando él hizo esto, que abonaba otra cuota igual a los 5 mil que pagaba, y lo hizo, entonces, los 20 años se redujeron a 13 años, ahorrándose él entonces un 19% a su favor por hacer ese ahorro mensual. Pero si en vez de él abonar los 5 mil pesos extra a esa cuota del préstamo, hubiese puesto 7 mil pesos más,
Entonces, los 20 años se iban a reducir a solamente 11 años del préstamo y se iba a ganar el casi un 40% de intereses que iba a pagar por los 20 años. Es decir, esos 5 millones que tomó prestado, esos 4 millones que tomó prestado, se le iban a ir a él a casi 10 millones de pesos por hacer el pago extra que pudo hacer mensualmente, porque tú puedes hacerlo si te ahorras, si tú controlas tus gastos o tú buscas una actividad económica extra. Entonces tú vas a poder hacer ese abono, ese préstamo, y te va a ahorrar al final casi la mitad de los intereses que iba a pagar. Es decir, si lo logras hacer así, en vez de pagar 4.900.000 pesos de intereses por 20 años, realmente va a pagar 2.295.000 pesos por 11 años del préstamo, y te va a ahorrar para ti aproximadamente 3 millones de pesos. Paga tu hipoteca a tiempo, antes de la fecha pautada, y te vas a ahorrar cientos de miles o hasta varios millones de pesos, dependiendo de qué tipo de hipoteca tenga y el valor de la misma que estés pagando. Continúe con nosotros, que hay mucho más en Imagen Pública. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De mi alma escrito está tu nombre con letras muy marcadas. Dime si lo ves, si estás allí, que no me has dicho tú que nos perdimos. Dime si te gusta mi locura aún, que si te amo y me amo, que en el río allá sí, el estilo. Dime si lo ves, no te me quedes ciego, que si no lo ves me quedo sin color, porque el colorido está en tus ojos. Si ya no los abres en blanco y negro, se queda esta canción. Bueno, parece que abrí yo el programa hoy, pero nada, estoy aquí de invitado. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos ocupados, Pavel, porque de que yo vi que tú jalaste la guitarra, pues yo jalé este exquisito vino, porque si tú vas a cantar, cosa que no estaba en el guión, pues yo debo aprovechar y tomarme al menos una copa de vino con mi amigo William Medrano. William, tenemos este plato fuerte en Personal Branding, el segmento principal de Imagen Pública Televisión, a Pavel Núñez, cantautor,
exquisito y además un ser humano especial. Doctor William Blanco. Pavel Núñez, un artista, un cantautor dominicano, que yo también le he admirado siempre. Nunca he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, pero yo espero que hoy sea el inicio entonces de una, de por lo menos una amistad, Pavel, ¿verdad? Pero definitivamente, claro que sí, claro que sí. William, yo creo que tenemos la oportunidad de intimar de manera virtual ahora, porque ahora las amistades y la nueva forma, la covidianidad, lo que ha planteado es que este es el medio, ¿no? Así que por aquí empieza y quién sabe. Pero que nada nos detenga, yes. Que nada nos detenga, porque esa no es la excusa de, ah, ya no te puedo ver, no te puedo llamar, nos enfriamos en las relaciones. Este mensaje es para que usted sepa que no importa dónde usted esté viviendo, no importa el nivel de pandemia que haya en su país, el nivel de pandemia que haya en su provincia, en su región, esto usted lo puede hacer. Así como lo vamos a hacer hoy con Pavel, un programa exquisito donde usted va a conocer a fondo a Pavel Núñez. Vamos a hablar de sus anécdotas, vamos a hablar de las cosas que cuando él todavía ni soñaba ser famoso, él pensaba y él creía que podía hacer. Pavel, y antes que Mariano continúe, este segmento es uno de los segmentos que yo más le exigía al profesor Mariano, que debíamos hacerlo con personas como tú, que puedan narrar su historia, cómo vienen, desde dónde vienen. Y he dicho algunas veces que la gente solo se enfoca en lo que ven ahora. Y a veces emiten opiniones favorables, a veces no tan favorables, pero es porque ignoran desde dónde viene Pavel Núñez y por qué lo tenemos aquí hoy como invitado en nuestro personal branding de esta semana. Pues muchas gracias, de verdad, Mariano, gracias, William, por permitirme a través de la virtualidad dirigirme a la gente y que la gente conozca un poquito de lo que hemos hecho a través de los años. La gente desconoce que detrás de los tronos hay cerebros, hay un equipo de trabajo. Pero antes de ese equipo de trabajo, antes de que todo existiera como estructura, como lo que hoy somos, pues existió un mandar, un pago de peaje emocional, por así llamarlo. Y empezamos así. En Casa de Teatro en el año 2000, en el año 99, casi 2000. Empezamos a tocar semana tras semana. Y de ahí en adelante las cosas empezaron a fluir, pero no todo fue color de rojo. Yo empecé en Casa de Teatro cantando para una sola mesa, a veces de dos personas, a veces de una. Ah, qué momento impresionante, ese. Impresionante, ¿verdad? Pero esa cosita así es la que me gusta que la gente conozca, de por qué el éxito y que detrás de ese éxito hubo una constancia, una perseverancia, un deseo, hubo un sueño por conquistar y que empezó entonces en el caso de Pavel cantándole a una sola mesa en el... ¿Dónde fue Pavel? En Casa de Teatro. En Casa de Teatro. Pero Pavel, antes de eso, yo quiero irme más atrás. Tu historia, el apellido Núñez, está muy vinculado al sector artístico, al sector incluso publicitario, por esto que vienes de una familia prácticamente que cuando se menciona publicidad hay que mencionarlo. Cuéntanos esos inicios, ¿qué te decía tu padre cuando tú le decías al señor Núñez que tú querías ser músico, que tú querías ser artista? ¿Recibiste ese apoyo? ¿Te dijo, muchacho, estudia otra carrera? Pues mira, esto no es tan fácil. Cuéntanos de eso. Primero, ¿de dónde proviene esa familia tú? Mira, mi papá, como pertenecía al medio, obviamente no estaba muy halagado de que yo perteneciera al medio, que él sabía que estaba hasta cierto punto corrompido. Hoy, cualquier padre quisiera que los hijos fueran músicos para que se vuelvan verdaderos músicos, porque ya la música, de lo menos que se trata, es de música. Así ya es business. Entonces, hay una confusión entre artista y entertainer. No es la misma cosa. Y lamentablemente se le está llamando artista
a los entertainers y a los artistas se dice desfasado, porque no están con la nueva tendencia, vamos a llamarlo así. Sin embargo, son los que siguen vendiendo boletos. Pero para no desviarnos del tema e ir a ese apoyo familiar, al principio no hubo ese apoyo, pero sí luego, cuando se dieron cuenta que eso era lo que yo quería, no solo se sumó mi papá, sino también mi tío, de Jackie, entra a, vamos a decir, al auxilio, ¿no? Y me pone a cantar en un segmento que él tenía en el programa Buen Provecho, que se llamaba Las de Moda sin Payola. Y él me llamaba la noche anterior, y si había una canción pegada, que en esa época las canciones que sonaban en la radio eran las canciones del alma, no como ahora, entonces yo tenía que aprendérmela y me fui de vuelta, pero aquí estoy. Yo tenía que aprenderme las canciones del alma eran las que ponían en la radio. Entonces yo tenía que aprenderme la canción que estaba de moda y cantarla el otro día en el programa. Y así empecé yo a foguearme como cantante. Luego, cuando le dije a mi tío que yo lo que quería era ser cantautor, o sea, cantar mis propias canciones, él fue el primero que me dijo, no, pues entonces tú tienes que ir a la zona colonial donde nacen los cantautores. Y ahí entonces me encontré con ese personaje maravilloso que de ahí en adelante me adoptó, que fue Freddy Ginebra, el duende de la casa y de la zona colonial. A ver, ¿por qué decía Jackie Núñez del Risco que en la zona colonial nacían los cantautores? Porque en la zona colonial, a diferencia de otras zonas de nuestra capital, hay un movimiento artístico constante. Por ahí todos los locos que son inentendidos de alguna manera convergen. Y ahí mismo, tú sabes, está Ciudad Nueva, donde muchos locos también maravillosos han gestado su mejor, ¿verdad? Entonces, salud por todos esos locos del mundo. Claro, los locos maravillosos. De la zona colonial salió Juan Luis Guerra, de la zona colonial salió Luis Díaz, de la zona colonial salió Víctor, Claudio Cohen, José Antonio Rodríguez, de Olio. Lenny Abreu. Lenny Abreu, de la zona colonial salió. Claudio Piantini, Marel Alemani, Alex Ferreira, Vicente García. Y podemos mencionar cualquier cantidad de personas y date cuenta que lo que tienen en común es la melomanía. Son todos cantautores melódicos. De la zona colonial ha parido entonces, oye, pero ha parido excelentes artistas esa zona, porque... Y seguimos por ahí. Tenemos a Pavel Núñez, a Juan Luis Guerra, que todavía queda mucho camino por andar. Pero no mencionamos a las hembras. Maridalia Hernández, Sonia Silvestre, Cecilia García. Hay que saber que los primeros stand-up comedy, cuando no se le llamaba stand-up, que hizo Freddy Veras Goico, lo hizo en Casa de Teatro. Xiomara. Entonces Fortuna. La zona colonial tiene de alguna manera, tiene una conexión directa con los sentipensantes. ¿Se produce eso todavía, Pavel? ¿Se produce que los artistas que están haciendo hoy vayan a la zona colonial a demostrar sus talentos, a buscar público? Si hablamos de hoy en día, antes de marzo del año pasado, pues sí. Pero si hablamos de hoy en día en concepto de tiempo, es un poquito difícil porque COVID y la COVIDianidad se ha encargado de que ninguna expresión artística sugiera nada. Fíjate que nosotros como entretenimiento fuimos los primeros en ser apagados y todavía no hemos sido encendidos. Sí, no entendemos que COVID... Hay un antes y un después del COVID, pero si antes de marzo del año pasado se veía que los artistas, que los muchachos que están queriendo surgir como artistas siguen yendo a la zona colonial, entonces sigue siendo un atractivo para el talento dominicano. Sí, definitivamente. Yo creo que el romanticismo que propone la zona colonial para escuchar canciones como una que dice... Vente conmigo, Marola, antes de que suba el alba.
abaco de la amapola, tengo la mula amarrada. Abaco de la amapola, ay, mula amarrada, tengo la mula amarrada. Abaco de la amapola. O por ejemplo, es que yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón. O sea, esas canciones que, por ejemplo, escribieron Luis Díaz y Víctor Víctor en alguna época, pues tuvieron un lugar en la zona colonial, se gestaron en el alma de la gente que iba a la zona colonial. ¿Cómo es la formación artística de Pavel Núñez? Porque para ser un cantautor, escribir sus letras, ponerle la música, hay que tener preparación. ¿Cómo es esa construcción de ese Pavel Núñez artista? Vamos a una pausa y tras la pausa conversaremos de nuevo con ese gran artista, cantautor dominicano y exquisito ser humano, Pavel Núñez. William Medrano, Mariano Abreu y Volques por Mamá, esto es Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve con esta cancioncita. Adelante, Pavel, dale ahí. La canción dice: ahora que te vas, no sé qué más decir, si quédate esta vez, no te vayas, mi amor, me voy contigo, dime que un día vendrás. Quédate, que volvemos en breve. Dímelo. Quédate, que volvemos en breve. No te vayas. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36, con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema, te cargas rapidito y comparte lo que quieras, el internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom.
regreso Imagen Pública, Televisión, segmento principal, Personal Branding. Una marca personal es aquella que tiene, construye y deja un legado. Es aquella que cuando vemos su accionar, queremos copiarla. Algunos también tienen francotiradores. Esos francotiradores son necesarios. Son aquellos que no siempre encuentran lo que la marca personal, lo que ese personal branding hace correctamente. También lo critican. Una marca personal tiene detractores. Una marca personal tiene fans. Siempre una marca personal concita de alguna forma discusión. Esta marca personal llamada Pavel Núñez ha sido un niño mimado de República Dominicana y del mundo, porque he escuchado muy pocas veces a alguien decir algo en su contra, alguien decir algo que le afecte negativamente. Así que esta marca personal es muy positiva. Pavel Núñez con nosotros. William Medrano, mi compañero, tiene la primera pregunta. Bueno, antes de irnos a la pausa, quedó una preguntita que hacía usted, profesor, a Pavel. No sé si él quiere ahora contestarla, antes de que yo proceda con otra preguntita. Sí, yo quedé con esa pregunta en el aire, que es sobre mi preparación. Y yo te podría decir, Mariano, que aparte de preparación, la cual obviamente asumí con responsabilidad, yo tuve la suerte de crecer entre esos locos maravillosos que mencioné. Por una cuestión familiar, para mí no era ajeno encontrarme en la sala de mi papá un día cualquiera, un domingo cualquiera, con Fernando Villalona. Coincidir, gracias a mi tía putativa, porque así era, una tía que me regaló la vida, Sonia Silvestre, con Luis Díaz, el cual me conecta por una cuestión ya de sinergia, de compartir, con Víctor, el cual me conecta con José Antonio Rodríguez. O sea, yo era la mascota de ese grupo de personas. Yo crecí de una manera, yo diría que bastante privilegiada en ese sentido, porque yo pude ver los ejemplos de qué hacer y qué no. Entonces, pero en ese orden, Pavel, de la preparación musical, que yo sé que esa gente que tú mencionas, Fernando Villalona, Meredalia, Víctor, Luis Díaz, te motivaron, te inspiraron a que siguieran, pero ¿tuviste una preparación musical antes de convertirte en la estrella que eres? Yo fui totalmente autodidacta, sí, tomé obviamente clases de piano al principio, pero me di cuenta que no era lo mío, y de inmediato me volqué a la guitarra, la cual asumí, vuelvo y te reitero, de manera autodidacta, viendo a los demás tocar, el oído musical me acompañaba, gracias a Dios. Y yo, viéndolos a ellos tocar, empecé a perfeccionar mi forma de tocar y acompañarme. Luego, obviamente, sí, empecé a estudiar un poco de guitarra, pero de manera individual. No fui a donde ningún profesor. Empecé a buscar manuales y un sinnúmero de cosas que me ayudaran a tener, por lo menos, concepto de armonía, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me volví un fanático aférrimo a pasarme horas con la guitarra. O sea, practicando, indagándola, componiendo con ella. Por ejemplo, si decimos, Pavel, si decimos un número, ¿cuántas horas cuando tú, en tus inicios, cuántas horas tú le podías dedicar al día a ese instrumento que tú llevas hoy, la guitarra? Entre 6 y 7 horas. 6 y 7 horas. ¿No te cansabas? Sí. ¿Lo hacías en tu habitación? ¿Lo hacías donde quiera? O sea, me cansaba porque también estaba ensimismado en ese mundo melódico, oyendo mucha trova, oyendo a los cantautores españoles, el rock argentino, la música brasileña, entonces su extensión, y empecé a beber de muchas aguas, y obviamente llegó un momento de saturación también, y fue cuando pasé a la lectura. Empecé a leer para poder perfeccionar lo que escribía. Entonces, creo que fue una etapa de oro, de convivencia con el arte por el arte. Ahí yo no estaba cobrando, ahí yo no estaba persiguiendo en ningún modo de vida. Yo simplemente estaba fluyendo con lo que me gustaba. Y yo creo que esa forma naif de sentir fue lo que me llevó luego a prepararme. En tu casa ha habido durante muchos años una orquesta de merengue que ha sido muy, muy vinculante con tu familia, Mili, Jocelyn y los vecinos. Bueno, hasta el sol de hoy,
papá. Hasta el sol de hoy, mi papá es el manager de Milly Quesada. Pero nació como... Mi papá era el promotor, el que vendía las fechas aquí. Cuando Milly, Jocelyn y los vecinos venían en diciembre. Y desde ahí, yo crecí viendo a Milly como mi madrina, ¿no? Luego, cuando muere el esposo de Milly Quesada, que era el manager de la banda, entonces mi papá pasa a ser el manager de Milly. Y ahí, bueno, lo demás es historia. O sea, desde Solo Contigo para acá, todo ha sido hit, todo ha sido, yo creo que muy benévolo, ha sido el trayecto de Milly por la música. Y sin duda es la reina. Quiero preguntarte si ese sabor a merengue, ¿por qué no te fuiste por el lado de merenguero si tú tenías esa influencia en casa? Esa orquesta que además era una orquesta, pudiéramos decir, reconocida, con premios. ¿Por qué no he escuchado yo que le has escrito a ellos? ¿Qué ha pasado ahí? Tal vez por esa capacidad que tiene el adolescente de ir en contracorriente, pues quería yo, ¿verdad?, formar mi propio espacio y me fui por otro lado. Pero no te creas, yo he compuesto canciones para Milly y de hecho hicimos un dúo que le fue muy bien de merengue hace un año y medio que se llama Yo Te Quiero Querer, que lo nominaron al Grammy y todo. Y ahí estuve yo como productor y arreglista de merengue. Y ahora estoy haciendo, en este momento, en este preciso instante, estoy haciendo un tramito de ese tema. ¿Cómo dice? Un fragmento. Yo te quiero querer como hace tiempo quise, con la esperanza abierta de la primavera. Yo te quiero querer con sombras y con luces, con la tranquilidad de un domingo cualquiera. Y bueno, la gente lo disfrutó, se metió en YouTube con muchísimos views, lo nominaron al Grammy como canción tropical. Luego lancé yo un merengue que quedó como mejor canción tropical, nominada al Grammy también en el 2020. Y estoy en este momento en construcción de un álbum tropical que se llama Pavel Trópico, el cual yo lamento mucho que Vitico no sea testigo de ello, porque él me pidió en vida que hiciera un álbum tropical y aquí me encuentro haciéndolo. Pavel, he visto algunas entrevistas tuyas con tu hijo. Sí. Donde parece que él quiere seguir los pasos del papá. No, definitivamente lo quiere seguir. O sea, él está ahí tocando guitarra, cantando y componiendo. Es un tipo con una luz propia, muy definida, y que tiene una búsqueda como artista que yo entiendo que lo va a llevar muy lejos. ¿Cuántos años tiene él? 18. Sí, lo vi contigo en una entrevista, no recuerdo en qué programa de los domingos fue, pero sí, también es un gran intérprete, maneja muy bien la guitarra también. Sí, sí, sí. De hecho, yo no tocaba ni el 2% de lo que él toca a su edad, de verdad que no. Bueno, los artistas, yo tengo relaciones con muchos artistas, son mis amigos como tú, mencionar Rafa Rosario, Sergio Vargas, Sex Appeal, no debéis mencionarlo, porque ahorita dejo algunos fuera y se me arma un lío, ¿verdad? Pero a lo que quería ir es, ustedes en ocasiones se inspiran, los que son cantautores, en una situación específica, y cuando escriben una canción de desamor o de amor, es dedicado a alguien que o ustedes vivieron o vivió alguien muy cercano. La canción Sentado Solo, ¿de dónde sale? Te di. Yo siempre he defendido que las canciones para que lleguen al papel tienen que pasar por la piel, cuando son de ese tipo de temáticas. Las canciones alegres, pues te las puede dictar un amigo, te la puede dictar una situación X que tú estés viviendo. Tú puedes ser un coronista de otro. Eso es una frase, Mariano, ahí. La canción es para que puedan pasar por el papel. No, perdón. La canción es para que puedan llegar al papel. Tienen que pasar por la piel. Tremendo eso. Sí, papel. Definitivamente, yo creo que los autores no pueden dejar de lado sus vivencias. Y la canción que Mariano la acaba de bautizar como Sentado Solo, Es lo que más sonado. La gente, mucha gente cree que se llama así, tú sabes.
Yo he tenido gente en el público que me dice, cántame y te entregué la luna, porque es la parte de la canción que más la que más sienten. Y a mí me alegra muchísimo que la canción haya sido multiinterpretable, porque es como dijo Il Postino en la película aquella, Il Postino, cuando Neruda le reclama que él usó sus versos para enamorar a la novia. Él le dijo, maestro, lo que pasa es que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Sí. Y eso es verdad. Esa canción, imagínate, esa es una canción de divorcio y me la piden para boda. O sea que esa canción tiene múltiples esquinas. Pero vamos a dársela a la audiencia. ¿Qué dice? Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa, devuélveme el verano que te di en cada brazo, devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía, te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirarlo, solo faltas tú. Y siempre faltarás. Yo quiero que tú sepas que mi compadre Héctor Aníbal Estrella, ¿verdad? Que todo el mundo conoce como actor ahora, pero en su momento también cantante de la agrupación, afamada agrupación Transfusión, y que es mi compadre, uno de mis mejores amigos, dice que cuando yo canto esa canción, si usted anda acompañado y la persona que está al lado suyo está llorando, no es en usted que está pensando. Está bueno eso. Pavel, ¿qué le falta a Pavel Núñez para sentir que ha cumplido su propósito como cantautor? Mira, de faltarme, no me falta nada, pero yo deseo cosas. Tú sabes que mucha gente se enfoca en lo que le falta y no en lo que desea. Y yo creo que ahí es que está el problema. Porque lo que te falta habla de miserias, pero lo que tú deseas es un camino abierto. Es un camino abierto por recorrer. Entonces yo creo que yo, por eso yo me enfoco más en el deseo. Porque el ser humano se envuelve mucho en el por qué y no en el para qué. El por qué es del ego. El para qué es propositivo. ¿Por qué me pasa a mí? Es totalmente del ego. ¿Para qué me pasa? Es una proposición. Entonces por eso yo siempre he dicho que la canción es muy mentirosa. No porque hable mentira, sino porque retrata un momento del autor. Yo siempre cuento la anécdota de la señora que me paró en el supermercado y me dio un abrazo y me dijo, ay, tan amargadito. Eso es lo que ella percibe de mí, que yo soy un amargado de la vida. Sin embargo, yo soy una persona sumamente divertida que vive haciendo chistes. ¿Qué pasa? Que las canciones amargadas tienen un mayor impacto en el alma de la gente, porque la gente tiene más en común una lágrima que una sonrisa. Y difícilmente la gente te llame cuando se saca la lotería, pero si terminó un amor o lo botaron del trabajo, te llama. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? ¿A dónde quiero llegar con mi canción? Que mi canción siga siendo ese tema de conversación, que las generaciones puedan unirse a través de lo melódico y que vuelva otra vez la canción de melodía a ser cimera en la radio. ¿Cuál es esa canción que Pavel dijo, ya sí, ya entramos a otro nivel? ¿Cuál es esa? Que hubo un loco que de ti se enamoró, que flotando en tu mirada se perdió, que la cosa de tu boca recorrió a cada minuto buscando pescar un beso, que respiraba de tu aliento, que te entrego hasta su lamento. Y la grabó conmigo a dúo, nada más y nada menos que un padre que me ha regalado la música, que es el señor Dani Rivera.
cuando yo hice esa canción, yo dije, wow, ¿tú sabes qué? Esa canción está tan bonita que yo se la voy a dar a Dani para que la grabe. Y cuando yo fui a Puerto Rico a mostrársela a Dani, Dani me dijo, esa canción está tan bonita que yo la quiero grabar a dúo contigo. Y yo por dentro de mí dije, diablo, qué manera tan diplomática de decirme que no le gustó. Sin embargo, yo ahí todavía no sabía al gran corazón que yo tenía de frente. Y una semana más tarde, Dani llegó a República Dominicana y me dijo, flaco, ¿cuándo grabamos la canción? Yo dije, wow, mira, era de verdad la cosa. Y tuve que embrujarme a encontrar un estudio rápidamente. En esa época éramos felices, indocumentados y sin dinero. Entonces pedí un favor en un estudio que me permitieran grabar la voz de Dani. Grabamos esa canción y hasta el sol de hoy yo entiendo que esa canción, aunque no fue un fenómeno radial, sí es una de las canciones que no puedo dejar de hacer en ninguno de mis conciertos. Abel, estamos agradecidos de que tú le hayas dicho hoy al mundo fragmento de tu vida, de tu historia, de lo que te trajo hasta donde estás hoy. Y sé que, como tú dices, no te falta nada, sino que deseas. Es decir, que tú sigues soñando. Gracias por estar con nosotros. De verdad que lo que tú dijiste hoy a muchos le va a servir para motivarse y empezar. Hoy es sábado 13. A ver, gracias. Sábado 13. Mañana es domingo 14. Día de los enamorados, comercialmente hablando, ¿verdad? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Tú que eres un hombre romántico de pies a cabeza. Bueno, para que tú sepas que el 14 de febrero, que es el día más romántico para todos, es el menos romántico para mí porque yo tengo que trabajar. Entonces yo trabajo el día que la gente se divierte. Y lo único que tengo para decirles a todos, porque cumplo con el tamaño para ellos, es que gracias por haberme asumido a través de la melodía como un cupido más. A mí, yo me siento muy bien de tener estas 6 flechas, que son esas 6 cuerdas, y de tener este arco para lanzar flechas y que la gente se siga enamorando. Yo creo que esa es una encomienda que me han dado a mí y que yo estoy cumpliendo a cabalidad. ¿Y dónde vas a estar mañana, día 14? ¿Hay alguna actividad que la gente pueda asistir? Aprovechemos y anunciemos. Bueno, te estoy hablando desde fuera, de hecho. Yo mañana voy a estar, pero en New York City. Voy a estar en la ciudad de New York, en un sitio que se llama Vía Garibaldi. Voy a estar tocando ahí. He estado estos días dando tumbos por la ciudad de Nueva York y esta gira de encuentros y de eventos. Excelente. Todos los cibernautas que nos ven por los diferentes canales, ya saben, Abel Núñez mañana va a estar justamente en ese lugar y, por favor, cuando se acerquen a él, díganle que por Imagen Pública Televisión. Gracias, Pavel. Gracias del alma. Un abrazo a tus padres, un abrazo a tus hijos, un abrazo a todos los que están detrás de ti, que muchas veces no se ven, pero que son parte vital de lo que ha sido tu éxito. Y nos despedimos diciendo: paso a paso, caminando en el barrio, donde todo es feliz, donde nada es pecado, el vecino de la vecina de al lado, borrachos en la esquina, mugresuelas y tragos, y solo vivo analizando el retechero que me ha tocado en la mirilla de varios machos que mi pellejo han deseado. Soy la carnada que hay que linchar para poder conquistar. Gracias, bye bye. Cuídense, mímanse, apapáchense. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos pronto.